Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. The spheres and the intelligences are conscious of their actions and select by their own free will the objects of their influence. Please continue watching to hear the wisdom of medieval Jewish philosopher and rabbi Moses Maimonides, vegetarian. Today's program will be presented in Spanish with subtitles in Arabic, Aulasis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Es un placer estar con ustedes, maravillosos espectadores. Soy Diego. El hospitalario pueblo de Argentina, rica en naturaleza, les agradece que ustedes sean ejemplos extraordinarios de compasión con su estilo de vida vegano. Que el amor celestial se derrame sobre ustedes siempre. Bienvenidos a las fuerzas de los ángeles de la guía de los perplejos de Maimónides, vegetariano, parte 2 de 2 en palabras de sabiduría. Maimónides, también conocido como Jarabam o Rabí Moisés Ben Maimón, fue un notable filósofo judío, astrónomo, médico y figura intelectual medieval. Nacido en el seno de una familia prominente en España, el camino de Maimónides lo llevó a Marruecos y Palestina, hasta que finalmente permaneció en Egipto, en Al-Fustat, cerca del Cairo. Poco después de mudarse a Egipto, acontecimientos que cambiaron su vida lo impulsaron a comenzar su práctica como médico. No pasó mucho tiempo antes de que Maimónides se hiciera famoso en la zona y se convirtiera en el médico personal del sultán Saladino, un famoso líder militar musulmán. También atendía a otros pacientes, daba conferencias ante otros médicos y se convirtió en líder de la comunidad judía, enseñando y ayudando a sus miembros. Las obras famosas de Maimónides incluyen Mishneh Torah, un comentario sobre el Talmud, y Guía de los Perplejos, de discusiones filosóficas sobre cuestiones teológicas, un pilar venerado del mundo judío. El rabí Moisés Ben Maimón también tuvo una influencia significativa en algunos de los grandes escritores y pensadores medievales, como Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz, y tuvo un importante impacto en los archivos de la ciencia médica. Vamos a seguir con pasajes de la parte 2, capítulos 6 al 9, del libro del rabí Moisés Ben Maimón, La Guía de los Perplejos, donde el filósofo sigue compartiendo su comprensión sobre los ángeles, mientras compara diferentes visiones sobre la materia de otras disciplinas filosóficas. Capítulo 6. Nuestros sabios han declarado ya, para quien quiera entenderlo, que todas las fuerzas que moran en un cuerpo son ángeles, cuanto más las fuerzas activas del universo. La teoría de que cada fuerza actúa solo de una forma especial se expresa en Bereshit Rabá, como sigue: un ángel no hace dos cosas, y dos ángeles no hacen una cosa. Hasta es exactamente la propiedad de todas las fuerzas. Podemos encontrar una confirmación de la opinión de que las fuerzas naturales y físicas de un individuo son llamadas ángeles, en una afirmación de nuestros sabios que se cita frecuentemente y ocurre originalmente en Bereshit Rabá. Cada día Dios crea una legión de ángeles,
ellos cantan ante él y desaparecen. Cuando contrariamente a esta afirmación se citaron otras afirmaciones, al efecto de que los ángeles son eternos, y de hecho se ha mostrado repetidamente que ellos viven permanentemente, se ha dado la respuesta de que algunos ángeles viven permanentemente, otros perecen, y este es realmente el caso, porque las fuerzas individuales son efímeras, mientras que los géneros son permanentes e imperecederos. En Midrash Kohelet se da el siguiente pasaje. Cuando el hombre duerme, su alma le habla al ángel. El ángel al querubín. El lector inteligente encontrará aquí una afirmación clara de que la facultad imaginativa del hombre también se le llama ángel y que querubín se usa para la facultad intelectual del hombre. Qué bello debe parecerle esto a aquel que lo entienda. Qué aburrido al ignorante. Ya hemos afirmado que la forma en la que los ángeles aparecen forman parte de la visión profética. Algunos profetas ven a los ángeles en forma del hombre. Por ejemplo, y contemplad que tres hombres estaban junto a él. Otros reciben a un ángel como un ser aterrador y terrible. Por ejemplo, y su rostro era el rostro de un ángel de Dios, muy terrible. Otros lo ven como fuego, por ejemplo, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego. En Bereshit Rabá aparece el siguiente comentario. A Abraham, cuyo poder profético era grande, los ángeles se le aparecían en forma de hombres. A Lot, cuyo poder era débil, se le aparecían como ángeles. Este es un principio importante en relación con la profecía. Otro pasaje, en Bereshit Rabá, dice así. Antes de que los ángeles hayan completado su tarea, se les llama hombres. Cuando la han completado, son ángeles. Consideremos con cuánta claridad dicen que el término ángel no significa sino una cierta acción y que cada aparición de un ángel forma parte de una visión profética, dependiendo de la capacidad de la persona que la percibe. No hay nada en la opinión de Aristóteles sobre esta materia, contrario a la enseñanza de la Escritura. Toda la diferencia entre él y nosotros es esta. Él cree que todas estas cosas son eternas, coexistiendo con la primera causa como su efecto necesario. Pero nosotros creemos que ellos han tenido un principio, que Dios creó las inteligencias y dio a las esferas la capacidad de buscar al ser como ellas, que el crear las inteligencias y las esferas, Él las dotó con sus poderes de gobernar. En este punto, nosotros diferimos de Él. Capítulo 7. Ya hemos explicado que el término ángel es un homónimo y es usado por los seres intelectuales, las esferas y los elementos, porque todos estos están ocupados en realizar un mandamiento divino. Pero no se imaginen que en las inteligencias y las esferas son como las otras fuerzas que residen en cuerpos y actúan según las leyes de la naturaleza, sin ser conscientes de lo que hacen. Las esferas y las inteligencias son conscientes de sus acciones y seleccionan por su propia voluntad los objetos de su influencia, aunque no de la misma forma en que nosotros ejercitamos el libre albedrío y gobernamos otras cosas que solo conciernen a los seres temporales. Me han llevado a adoptar esta teoría ciertos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, un ángel le dice a Lot, ¿por qué no puedo hacer nada?, etc. Y diciéndole que se libre a sí mismo, el ángel dice, contempla que te he aceptado a ti en lo que respecta a esto. Y de nuevo, préstale atención y escucha su voz, etc. Estos pasajes muestran que los ángeles son conscientes de lo que hacen y tienen libre albedrío en la esfera de la acción confiada a ellos. Como nosotros tenemos libre albedrío
en los que nos compete y de acuerdo con el poder que nos ha sido dado en nuestra misma existencia. La diferencia es que lo que nosotros hacemos es la etapa más baja de la excelencia y que nuestra influencia y nuestras acciones están precedidas por la no acción, mientras que las inteligencias y las esferas siempre realizan aquello que es bueno. No contiene nada excepto lo que es bueno y perfecto, como mostraremos más adelante, y han estado continuamente activas desde el principio. Capítulo 8. Es una de las creencias antiguas, tanto entre los filósofos como en otras personas, que los movimientos de las esferas producen poderosos y temibles sonidos. Ellos observaron cómo los pequeños objetos producían mediante el movimiento rápido un sonido alto, estridente y aterrador, y concluyeron que este debería ser el caso, pero en mayor medida, con los cuerpos del Sol, la Luna y las estrellas, considerando su grandeza y su velocidad. Los discípulos de Pitágoras creían que los sonidos eran agradables y, aunque altos, tenían las mismas proporciones en relación unos con otros que las notas musicales. Ellos también explicaban por qué nosotros no podemos oír estos poderosos y tremendos sonidos. Esta creencia también está muy atendida en nuestra nación. Así, nuestros sabios describen la grandeza del sonido producido por el Sol en el circuito diario de su órbita. La misma descripción se podría dar en los cuerpos celestiales. Aristóteles, sin embargo, rechaza esto y sostiene que no produce sonidos. Ustedes encontrarán esta opinión en el libro de los cielos y el mundo. No les debería extrañar que Aristóteles difiera aquí de la opinión de nuestros sabios. La teoría de la música de las esferas está conectada con la teoría del movimiento de las estrellas en una esfera fija. Y nuestros sabios, en esta cuestión astronómica, abandonaron su propia teoría en favor de la teoría de otros. Capítulo 9. Hemos afirmado anteriormente que en la época de Aristóteles el número de esferas no se conocía con precisión y que aquellos que en el presente cuentan 9 esferas consideran que una esfera contiene varios círculos rotativos como uno, un hecho bien conocido para todos los que tienen conocimiento de astronomía. Necesitamos, por tanto, no rechazar la opinión de aquellos que asumen 2 esferas de acuerdo con las palabras de la Escritura. Contemplad que el cielo y el cielo de los cielos son del Señor. Ellos reconocen todas las esferas con estrellas, esto es, todos los círculos en los que las estrellas se mueven como uno. Las esferas que lo incluyen todo, en las que no hay estrellas, es considerada por ellos como la segunda. De aquí que ellos mantengan que hay 2 esferas. Benditos espectadores, agradecemos su amable presencia en Palabras de Sabiduría de hoy. Por favor, sigan conectados a Supreme Master Television si desean ver más programación constructiva. Que la guía y la protección divina les acompañen siempre en la benevolencia de Dios. Blessed viewers, we appreciate your kind presence for today's words of wisdom. Please stay tuned to Supreme Master Television for more constructive programming. May divine guidance and protection accompany you always in God's benevolence. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. برنامه های ما شامل زبان های بسیاری است.
از این وبسایت ها دیدن فرمایید. suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/wow.